Ukraine holds its lines and will never surrender. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. Bueno, Zelensky ha ido a ver a quien le manda, ¿no? Entonces ha ido a rendir pleitesía a quien le manda y a pedir que le den más armas. Pero se las han dado porque el interés que tiene Estados Unidos es que la guerra se alargue. Veremos, porque también hay voces en Estados Unidos que dicen que el señor Zelensky debería empezar a negociar e igual lo echan, pero no los ucranianos, sino los americanos. Pero dicho esto, pues parece bien que él hace su discurso, que es lo que le ha parecido bien que haya ido a Estados Unidos a hacer el discurso. Lo que quiera, es decir, yo no entro en lo que haga el señor Zelensky o deja de hacer. Si va a Estados Unidos, pues habrá ido allí a lo que tenga que hacer. De todas maneras, si no quiere rendir Ucrania, pues yo mantengo lo que dije el primer día. La guerra se acabará cuando Rusia ocupe toda Ucrania. ¿Pero eso usted lo ve factible? Bueno, Putin estos días ha estado diciendo cosas y haciendo cosas. Entonces yo creo que, como le la gente dice, tenemos un invierno que hace calor. Yo digo que el invierno ruso está por llegar. Vamos al teléfono. Señor Villarroya, es que yo pienso en la gente, tanto en unos como en otros, que pasarán la Navidad en una situación no deseada para nadie. No es deseada para nadie, pero a ver, yo recuerdo, para centrarnos en este conflicto, porque coincido con el espectador que ha llamado, que hay muchos conflictos en el mundo y parece que solamente existe Ucrania. Pero para centrarnos en este conflicto, yo les recuerdo a la gente que desde 2014 el Donbass y el Donetsk estaban siendo bombardeados por Ucrania y han pasado Navidades sufriendo bombardeos y sufriendo cortes de luz. Ahora la está sufriendo toda Ucrania. Es triste llegar a una guerra, pero tampoco le han dejado mucha mayor opinión. Y en cuanto a la resistencia de Ucrania, a ver, Ucrania está resistiendo porque allí se le ha enviado todo lo que había por enviar en los países europeos. Se le ha enviado todo el dinero, que a nosotros se nos dice que no hay dinero, pero se está enviando dinero a Ucrania. Y fundamentalmente está resistiendo porque Rusia no ha puesto toda la carne en el asador. Fernando de Mollet, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde, yo como, ahora me recuerdo como Dios. Carlos. Carlos, ¿no? Truco de aquí en Mollet y ya he trucado varias vegades referent al programa y sobretot a Villarroya. Jo estic molt amb el paper que fa sobre els temes normals i quotidians, però el que no em comprenc és la cabuda que té en defensa a Putin, que és un invasor i un assassí. Ara li contesta. Gràcies per la seva trucada. Més trucades, 93-122-04-04. Algú s'esperava la resistència d'Ucraïna? I també quina és la seva valoració d'aquest conflicte. 93-122-04-04, resposta al senyor Fernando de Mollet. Jo he dit diverses vegades en aquest programa que, a veure, Rússia, la gent no pensa que jo apoyo a Rússia perquè soy comunista. Rússia no és la Unió Soviètica, ni Putin és Stalin. És a dir, jo tinc diferències ideològiques amb el senyor Putin i amb l'estat ruso perquè és capitalista. Yo defiendo a Rusia, que quede claro, a Rusia, porque a Rusia se le ha atacado cuando se están incumpliendo acuerdos que se dijo que la OTAN no se iba a ampliar hacia el este. Y hoy está todo el mundo, todo lo que era el antiguo bloque comunista, dentro de la OTAN. Y ahora se iba a meter Ucrania. Estoy con Rusia cuando los planes que hay para Rusia es desmantelar y desmembrar Rusia. Y estoy con Rusia porque Rusia en estos momentos lo que representa es una resistencia a un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos y la OTAN.
Y entonces la contestación es Rusia y es China, para tener un mundo multipolar. Eso no quiere decir que con un mundo multipolar todo el mundo vayamos a vivir mejor, ¿eh? Y que se hayan acabado las desigualdades de la gente, etcétera, etcétera. Pero creo que el mundo unipolar que hemos tenido desde que se cayó la Unión Soviética hasta hoy ha demostrado que es un desastre. Es un desastre para muchos pueblos y es un desastre para mucha gente. Darrera, trucada, pero que petit tema, Mercè de Canet de Mar, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Endavant la paraula, ¿quina es la seva opinión? Ah, buena tarde. Buena tarde. Perdona. Buena tarde. Endavant. Yo te voldria dir una cosa. El problema seria ràpid. S'acabaria la guerra. I com? Desapareixent en Putin, ja no hauria guerra. I no hauria anat tot el món al rededor d'en Putin. Perquè per un fanàtic com en Hitler, que és en Putin, no tenim per què anar malament tota Europa. No, usted va... Europa va mal... Gràcies per la seva... Europa va mal perquè s'han tomat unes decisions de ponerle unas sanciones a Rusia, que no están sancionando a Rusia, pero están sancionando a las poblaciones europeas. No, la culpa, Putin no le ha puesto a usted, señora, ninguna sanción. Si usted la luz la paga más cara, no la paga más cara por culpa de Putin, porque antes de la guerra ya la pagaba más cara. Si a usted los alimentos le cuestan más caros, no es por culpa de Putin, es por unos gobiernos europeos que son un desastre, empezando por ahí. Porque ahora estamos comprando gas licuado a Estados Unidos que nos cuesta el triple que costaba comprárselo a Rusia. Y por eso son más caros. Esta es la realidad. Y por cierto, si Putin mañana se va o lo echan, yo le digo que el que entre, a lo mejor para sus mentalidades, es peor que Putin. Porque el problema no es Putin, el problema es el pueblo ruso, que está harto de determinadas cosas que le hacen desde Europa Occidental y desde Estados Unidos. Ese es el problema, no es el problema Putin. Y dejen ya de centrarse en la propaganda que le sueltan de que solo es Putin, 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 Putin. No, es Putin.